Bienvenidos a mi blog. Familia, estoy muy contenta porque ya estamos en casa y no les pude grabar el regreso porque estaba enferma del estómago y me sentía mal, muy mal. Pero le doy gracias a Dios porque ya estamos aquí. Los videos que van a ver son los videos que hicimos allá en mi pueblo. ¡Adiós! ¡Hola familia! Les quiero mostrar cómo nos han recibido en Calipan. Les quiero mostrar cómo está partiendo mi abuelito la cabeza del marrano. Aquí ya lleva una mitad. Y no, aún una falta cuarta parte. Una cuarta parte y ahí falta la otra. Así se ve la cabeza del marranito antes de que la parta mi abuelito. Mira para ahí cuando sacando de la. Mira a ver cómo le abre. ¡Órale! ¡Ay! Se quejó el marranito. Mira. ¡Ay! El ojo, mira, el ojo. Sí. Dale. Y ahora nos quedó la pura máscara, mira. Mira. Mira, que no, una pura máscara de marrano, ¿viste? Aquí está mi abuelito. Hola, tu abuelito. Ahora tu abuelito. Ándale para que salga todo al revés volteado. Aquí está mi abuelita haciendo el pico de gallo para los taquitos. De cabecita de marranito. De cabecita de marranito. ¿Ya tienes lo picado? Lo picado. Ay, qué rico se ve. Ya se va a ir, que de pronto la del 4. Es que hace rato, es que le digo que yo no puedo echar, que se me va a bater. ¡Block, block, block! Pía, no quiero subir. ¡Hola, familia! La youtuber, la youtuber. ¡Mírala! Así comienza. ¡Hola, familia! Les quiero mostrar lo que está haciendo mi abuelita allá. Hola, abuelita, ¿qué estás haciendo? Hola, Pía. Estoy preparando unos higos en dulce. Es un dulce que se hace aquí típico del pueblo. ¿Nos puede decir cómo los preparas? Claro, Pía. Mira, les vamos a quitar un poquito del rabito para que esa lechita no nos haga daño o no se amargue el higo. Y después los vamos a partir en cruz. ¿Cuántos son, abuelita? Aquí ya llevamos 200 higos, Pía. ¡Órale! ¿Dónde los consigues, abuelita? Me los traen de las montañas, de la sierra. Allá se da porque es un clima fresco. ¡Wow! Más un ratito les voy a mostrar qué más va a hacer mi abuelita con los higos. ¿Y ahora qué estás haciendo, abuelita? Mira, ahora vamos a ponerle cal. Tres cucharadas de cal, 3 o 4 cucharadas de cal para 200 higos. Esto nos va a ayudar para cuando los pongamos a hervir, los higos no se deshagan, no se desbaraten. ¿Por
¿Por cuánto tiempo deben de estar así, abuelita? Ah, los vamos a dejar 24 horas y después los vamos a lavar muy bien para quitarles el exceso de cal. Después de que le quitaste la cal, ¿qué más le haces, abuelita? Ah, de lavarlos bien, ya los puse a hervir con azúcar. Con azúcar. Estos son 120 higos. Pero se les pone 1 kilo de azúcar por kilo de higo. Y se ponen a hervir por 3 horas cada día durante 4 días. Y ya quedan listos. Este es un higo crudo. Y después de todo este proceso, queda un higo cristalizado. Miren. Lo voy a probar. ¡Qué delicioso! Espero que les haya gustado este video. ¡Adiós! ¡Hola, familia! Les quiero mostrar cómo hacemos galletas. Cuando venimos con mi abuelita Jan, hacemos galletas. Esta receta se la dio mi tía Lilia, que vive en Puebla. ¡Saludos, tía! Vamos a moldearlas y en un rato más les enseño cómo nos van a quedar. ¡Adiós! Voy a probar una. Están muy, 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 muy deliciosas. Hola, familia. Llegó el momento de los saluditos. Y recuerden que siempre que me manden un comentario en el blog, les voy a mandar un saludito. Bueno, los saluditos de codito son para mi amiga Adriana, también para mi tía Keye, mi tío José y mis primitos Abner y Mateo, también a Rebeca, también le quiero mandar un saludo a la hermana Sarita, también a la cocina de Esperancito y a Marcelo David Ortiz. Saluditos de coditos a todos y también le quiero mandar un saludo a toda mi familia. Gracias, familia, porque me alegró mucho poder ir. También le quiero mandar un saludo a mi tía Donna, también a mi tía Judy y a mis abuelitos Chuchu y Ayan y Abby y Pepe. Bueno, gracias por ver mi video. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo vlog.